Hola gente linda del guapo mundo, ¿cómo están? Un abrazo tremendo. Había quedado de hacer este video tiempo atrás, pero la verdad es que le estaba haciendo el quite, no porque quisiera, porque tenía algunas cosas que hacer. Y la verdad es que me han estado preguntando en comentarios, Kire, ¿cuál es la mejor tienda de música? ¿Será mejor iTunes o será mejor Spotify? Que prácticamente, ¿para qué le voy a mentir? Amazon no he probado, ¿no? Y tenemos las dos cosas. De hecho, prácticamente tengo la versión de Spotify de paga y también tengo la versión de iTunes de paga. Inclusive aquí, te darás cuenta que en tienda tengo un álbum comprado de Yadiel, que la verdad es que, sí, es verdad, está en otros sitios y todo eso, está gratuito, pero la verdad es que suenan bien, bien como la mierda. Así que lo quería en una mejor calidad y dije, hey, ¿sabes qué? Vamos a comprar. El bro ya no está. Esto es leyenda, un álbum de leyenda. Claro que sí. Pero hoy día no vamos a hablar de Yadiel ni nada de eso. Hoy vamos a hablar prácticamente de cuáles son las mejores tiendas. A ver, diferenciar algunas cosas. ¿Qué code ocupa cada tienda normalmente? Como ustedes saben, cada tienda ocupa ciertos codecs. En iTunes se ocupa muchísimo el M4A, codec ACC. Si bien es un codec con formato de pérdida de datos, no es tanto como la pérdida que podría dar un MP3. Y bueno, MP3 es el formato por defecto de Spotify. Ahora, vamos a ir. Te das cuenta que yo aquí, sale bien claro, el disco está comprado, ¿ok? Este. Así que vamos a directamente a comparar. Aquí tenemos un álbum comprado prácticamente en... vamos a poner aquí, esto es un álbum comprado de Dr. Dre en Spotify. Y vamos a ver la velocidad de bit está en 320 y el tipo MP3. Ahí ustedes lo pueden ver mejor, ¿verdad? MP3, 320 kilobytes por segundo. Abrimos el analizador de espectro, lo tiramos hacia acá y te darás cuenta que efectivamente estaríamos hablando de un MP3 de 320 kilobytes por segundo que está ahondando ahí directamente los 20 kilohertz, ¿ok? La pérdida de datos es proporcional al MP3. Sabemos que el MP3 tiene cierta pérdida de datos. Puede tener un poquitito más, un poquitito menos. Importa muchísimo el año de grabación porque también, obviamente, hay versiones remasterizadas, pero en este caso no, ¿ok? Este es un MP3 320, listo, está bien. Hay algunos mejores, quizás con diferentes codecs MP3 puedes alcanzar una calidad superior, pero bueno, aquí está esto. Y así es como lo compraste, ¿no? Ahora, vamos a ir a este álbum, el de Yadiel, comprado obviamente en la tienda aquí de iTunes. Vamos a Yadiel, lo mejor de mi álbum, que te darás cuenta que tiene, a diferencia del MP3 que tenía 320 kilobytes por segundo, este tiene un poquitito menos, 260, 285, etcétera, etcétera. Y es de tipo M4A, con codec obviamente ACC. A ver, hay que diferenciar una cosa muy especial. Si tengo que elegir entre MP3 y M4A, siempre ve por el M4A. Si bien es un codec también con pérdida de datos, no es tanto como el MP3. Este también ha sido comprado y ahora aquí quedó, como te darás cuenta, el álbum comprado en Spotify. Y ahora, cierra los ojos, no, mejor ábrelos bien porque ahora vamos a poner este comprado en iTunes. Y ¡boom! La calidad es tremenda. Como si prácticamente está hablando de que es 285 kilobytes por segundo. ¿Por qué razón la calidad es muy superior? Porque los codecs son diferentes. Y el MP3 pierde muchísimo audio. Acá la verdad es que la pérdida de audio es bastante poquísima. Inclusive se puede comparar con un disco profesional en formato FLAC. Aunque claro, el formato FLAC tiene audio muchísimo mayor. La calidad es mucho mejor, etcétera, etcétera. Y es por eso que salió la derivación de FLAC a ALAC. Que está bastante, bastante buenísimo. ALAC se podría decir que es otro codec en M4A, pero mejorado. Muchísimo mejor. En pocas palabras, ¿dónde comprar un disco? La verdad es que te recomiendo por iTunes. Lamentablemente, todos los álbumes de Spotify no están en iTunes. Muchísimas veces no están, prácticamente no están. También importa muchísimo, y te lo digo, ustedes saben que yo tengo música. Si de hecho pueden ir a Spotify o a iTunes y escriben DJ Kire K2 y te darás cuenta que están mis éxitos ahí. Están mis canciones. Entonces ahí te das cuenta que importa muchísimo también cómo el artista tira el formato. Hay artistas que prácticamente te tiran un MP3 de 250 kilobytes por segundo y prácticamente la calidad está más o menos nomás. Y claro, la persona que va a comprar ese álbum
para decir, hey, la verdad es que me vendiste un álbum como la mierda. Y no, es culpa muchas veces de la producción en sí, de quien subió el álbum, de quien dijo, hey, ¿sabes qué? Quiero venderlo por acá. La calidad. Pero aquí estamos hablando de calidad base. Y la calidad base de Spotify, 320 kilobytes por segundo en MP3. Y tenemos la calidad base de iTunes, que es el M4A con codec ACC. Y la verdad estaría ahondando entre los 250 a 300 kilobytes por segundo, pero con una mejor calidad nítida, te darás cuenta. Ahora vamos a comparar, de hecho, porque quizás digas, hey, pero es que... A ver, Kir, estás comparando peras con manzanas, porque estás comparando un disco de Dr. Dre, o sea, un disco antiguo de Dr. Dre, con Yadiel, que prácticamente es un artista de reggaetón que quizás no lleva tanto tiempo. Entonces, si bien la comparación puede ser un poco ilógica, la verdad es que no. De hecho, también compré a Dr. Dre. Mira, voy a poner este disco de Dr. Dre, aquí te darás cuenta, este... Lo voy a poner aquí en el analizador de espectro y te darás cuenta que está ahí. Ese es el de 320 kilobytes por segundo, ¿no? Ya lo habíamos visto. Aquí está, 320 kilobytes por segundo. Y voy hacia atrás y tengo un ACC comprado directamente desde, exactamente, desde iTunes, ¿no? Aquí tenemos M4A y te darás cuenta que efectivamente está en 258, ¿ok? Ahondando por ahí. Y esto, yo lo tiro en el analizador de espectro y ¡pum! Nuevamente se dispara. Nuevamente se dispara. Mismo artista, quizás diferente álbum, etcétera, etcétera. Ah, pero que no me queda claro. Quizás que el álbum se haya hecho después, etcétera, etcétera. Pero es que yo hice algo muy especial. Yo compré la parte 1 de este disco en iTunes y la parte 2 la compré en Spotify. Entonces vamos a ver cuál es la calidad de Spotify. Y aquí nuevamente baja. De hecho, baja considerable. Bueno, la verdad es que baja en algunos temas, en otros están 20, baja un poquitito. Aquí bajó bastante, no sé por qué, pero bueno, ya está. Aquí te das cuenta que Spotify tiene mucho peor calidad. Ahora, si vas a escuchar música, ¿cuál es la mejor calidad? La verdad es que, claro, iTunes prácticamente tienes que pagar para escuchar. Lo buenísimo es que iTunes, cuando pagas, aunque sea lo básico, wow, la calidad está bastante genial, bastante nice, audible, muy rico los sonidos, los kicks, los snares. La verdad es que bastante, bastante buenísimo. Y vuelvo a repetir, tiene un codec que la verdad le da brillo muchísimo a esto. Pero cuando estamos hablando de Spotify, la verdad es que cuando eres usuario gratuito, te puede bajar muchísimo, mucho, mucho la calidad. Muchísimo. Inclusive hay personas que lo que hacen es ponerle play directamente. En vez de hacer esto, te darás cuenta que aquí yo compré este álbum, etc. Tengo más álbumes, pero te di este como ejemplo. Aquí dice en tienda, comprado, bien claro. Y hay personas que lo que hacen es ponerle play en Spotify, ponen una grabadora en su PC y dicen, wow, estoy grabando con la mejor calidad. Cuando lo pones aquí te darás cuenta que va a caer hasta por acá, hasta el 14, 16 kilohertz. Y es por eso, es porque Spotify te baja demasiado la calidad. Para comprar, te recomiendo directamente para comprar iTunes. Es lo mejor entre las dos. Ahora, en catálogo es mucho más amplio Spotify. Ahora, en gratuito, sí, también. Si quieres solamente escuchar, sin importarte la calidad y a ti te vale, Spotify está, ya está. Ahora, si quieres escuchar con un poco más de calidad y pagando, la verdad que no es caro por mes, la versión gratuita de iTunes, genial. Y eso te lo dejo a criterio. Aquí estuvimos observando un poquitito las comparaciones de las dos tiendas, de las más solicitadas prácticamente. Lamento, no he probado Amazon. Y no he probado por qué razón, porque, ¿para qué le voy a venir? No me llama mucho la atención, a menos de que trate con un disco que no está en ninguna de estas dos tiendas. Ahí podría ser. Pero la verdad es que hay otra tienda también digital que lo que hace es escuchar 30 segundos de la canción y después tú ves, ah, ya, lo compro y la verdad es que viene en muy buena calidad. Pero no es una tienda digital para reproducción como estas que acabamos de ver.
Y probablemente haga un video más adelante probando sí, a Mason, etcétera, etcétera. Y bueno, chicos, un abrazo tremendo. Recuerda que el disco mío, DJ Kineca 2, está en las diferentes plataformas. Así que dale, escúchalo. Inclusive tenemos una aquí en YouTube, impresionante. Un abrazo tremendo y déjame tu comentario. ¿Cuáles son tus opiniones referente a esto? Ultra mega genial, fabuloso like. Y nos vemos en un próximo video. Adiós, gente linda. Bye.